Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, este es el alivio de Checo Pérez luego de asegurarse el subcampeonato. Y bueno, como él dice aquí, en Red Bull hay mucho ruido externo. Bueno, como sabemos, el piloto mexicano oriundo de Jalisco, Guadalajara, consiguió al fin el objetivo principal de su temporada luego de varios meses de irregularidad y mucha desconfianza a pesar del dominio de su equipo oficial, o sea, Red Bull Racing. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Checo Pérez respira aliviado luego del reciente Gran Premio Las Vegas Fórmula 1, no tanto por finalizar en el podio con remontada incluida en el regreso de la categoría reina al automovilismo mundial a la ciudad del pecado, sino por el hecho de que matemáticamente ya es subcampeón del mundo, luego del pinchazo literal y figurado de Lewis Hamilton en el día, en contraposición con el regreso al podio del piloto mexicano. Y bueno, así nada más llegar a la zona de prensa luego de la enrevesada ceremonia de podio. Y entrevistas post competencia, bueno, las primeras preguntas que tuvo que atajar Checo estuvieron referidas a su importante logro personal luego de elevar la diferencia con Lewis Hamilton a 41 puntos, irremontable para el piloto oficial de Mercedes-Benz a falta de solamente el Gran Premio de Abu Dhabi. Bueno, un campeonato, un subcampeonato mundial que desde fuera puede entenderse como algo menor, entendiendo la fortaleza de 2023 de este coche, el RB19, y la diferencia de puntos de rendimiento respecto a Max Verstappen, pero que para Checo Pérez supone un momento de liberación luego de una temporada de Fórmula 1 especialmente sufrida. Y bueno, sin duda ha sido muy, muy duro, sobre todo mantenernos enfocados en lo que había que hacer. En Red Bull hay demasiado ruido externo que a veces complica mucho el poderte enfocar. Eso reaccionaba el mismísimo Sergio Pérez luego de asegurarse el segundo lugar del Mundial de Pilotos, reconociendo la presión externa sobre su figura ante la evidente falta de rendimiento. Y bueno, hay una presión mediática que no la tiene ningún otro equipo, pero más allá de eso, nuestra crisis fue real, porque en Barcelona me encontraba con un coche que era el más dominante de la historia, pero en el que era muy difícil encontrar la puesta a punto y poderlo maximizar los fines de semana. Eso avanza el piloto oficial de Red Bull Racing, haciendo autocrítica a la par, excusándose acerca de la incomprensible diferencia entre su desempeño en pista y el de su compañero de fila, Max Verstappen, que a falta de una competencia para el final de este campeonato dobla en puntos a su compañero. Y bueno, a la vez los demás equipos mejoraban muchísimo y la desconfianza crecía de nuestro lado. Eso proseguía Sergio Pérez acerca de su momento de mayor debilidad en el campeonato cuando el Mundial entró en la gira. En la gira europea, luego de un comienzo de temporada a la altura de lo esperable, con un vehículo ganador. Y bueno, pese a todo, Checo Pérez ya puede descansar tranquilo, sabiendo que cumplió con uno de los objetivos mínimos, que al mismo tiempo es motivo de orgullo para el piloto oficial de Red Bull Racing. Y bueno, yo creo que la clave de esta temporada fue mantenernos enfocados en nuestro trabajo, en lo que teníamos que cambiar, y eso iba a que pudiésemos regresar el día de hoy. Eso concluía al respecto de su subcampeonato mundial de Fórmula 1, Sergio Pérez, quien con este resultado mejora su posición en la histórica, en el campeonato, que hasta el momento era el tercer puesto de la temporada anterior, en la que finalmente no pudo superar a Charles Leclerc en la lucha por la segunda plaza, que esta vez sí cae del lado suyo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, como fuera. Chao.